El segundo nudo que vamos a ver hoy es el nudo de macadamia. Es un nudo de macramé facilísimo pero muy bonito y que os puede servir para hacer vuestras decoraciones y bolsas DIY. Espero que os encante. El tercer nudo que vamos a ver hoy es un nudo vertical de macramé. Estos nudos te pueden ir genial cuando empiezas a hacer un proyecto de macramé y que la cuerda debe ir sujeta a un palo, a un tronco, a una barra o a otra cuerda. Thank you.
El último nudo del vídeo de hoy es el nudo en cruz. Este nudo te puede servir para hacer una bolsa o bolso de macramé, para decorar un cojín, para hacer una decoración colgante de macramé o para un portamacetas. Tiene tantas aplicaciones como imaginación tengas tú. Te dejo con las instrucciones del vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te hayan gustado los nudos, que los hayas podido hacer, que si ya los sabías hacer te los haya recordado. Muchísimas gracias por ver el vídeo y te recuerdo que si no quieres perderte ningún vídeo como este o como los que están por venir, que te suscribas ahora mismo al canal.
y sobre todo que actives la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. Un beso enorme y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Feliz semana!